¡Buenas noches! ¡Buenos Aires! Gracias por venir, qué maravilla. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes dos? ¿Son pareja? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Y cuánto tiempo llevan acá en Argentina? 3 años, ok, muy bien. Yo llevo ahorita ya también 3 años viviendo en Estados Unidos. Yo vivo en Miami. Yo antes vivía en Ciudad de México. Yo me fui a Venezuela en el año 2016. No sé si saben, pero Venezuela en el año 2016 estaba... Ah, bueno, ya. Estamos en la misma página, solo por si acaso. Uno nunca sabe. Bueno, y Venezuela estaba agarraroso, ¿no? Entonces yo tenía este amigo que vivía en Ciudad de México y lo llamé, ¿no? Y le pregunté, mira, ¿cómo está la cosa ya en Ciudad de México? Y él me dijo, más o menos. Y le dije, perfecto, me mudo de inmediato. Porque cuando uno viene a un país que está en crisis, más o menos te parece una maravilla, ¿no? Y dice, ojalá estuviese yo más o menos, ¿vale? Estaría millonario con más o menos. Y me mudé a Ciudad de México sin saber mucho realmente. Él me recibió en su casa, me dijo, mira, te puedes quedar aquí durante un mes mientras buscas tu nuevo departamento. Y me dio tremendo consejo. Me dijo, mira, aquí en Ciudad de México, toda la gente que está rentando un departamento pone un aviso así en un papel escrito en marcador en la ventana que dice, se renta. Entonces, si vas a buscar departamento, te sale mucho mejor simplemente salir a caminar a la calle porque ves todas las cosas que no se ven en la página web, que es dónde está el departamento, qué tal el edificio, cómo está la calle por ahí, qué tiene cerca. Me pareció tremendo consejo y así tal cual hice. Salí a la calle como un salvaje a buscar mi nueva casa, que a ver, ¿dónde voy a vivir? Esto está muy caro para mí. Esto está triste, no me quiero suicidar. Finalmente veo uno que me llama la atención y llamo y me consigo con el primer obstáculo, que es el choque cultural, porque lo que me sucedió fue que llamé y fue algo como que, bueno, estoy llamando para saber el precio de la renta del departamento aquí ubicado, edificio 141 de la calle Ixtapelín Chintlaxcalco. Ixtapelín Chintlaxcalco Yal Michilpilcingo. Ya va, señora. Ixtapelín Chintlaxcalco Yal. Y ahí me llama la señora y que, disculpe, ¿usted es mexicano? Y yo dije, no. ¿Qué crees? Ya el departamento está rentado. Cuando uno se queda pensando como que casualidad o xenofobia. Pero bueno, realmente uno no sabe porque la gente realmente está en derecho de rentarle o no rentarle a quien se le dé la gana. Y para ser justo con los mexicanos, esto me pasó pocas veces, pero me pasó suficientes veces como para que me diera una paranoia mi propio acento. Porque yo me di cuenta que lo que sucedía en Ciudad de México en el año 2016 es que había muy pocos venezolanos. Entonces, cuando yo hablaba con un mexicano, ellos no sabían descifrar de dónde era yo. Los únicos acentos que podían reconocer en México era el cubano, el argentino y el español. Entonces, claro, para los términos de un mexicano, yo también hablo muy mal, porque hablo muy rápido, no corto todas las palabras, no digo las S, entonces era como que, mira, tú me dices para rentar ese departamento rapidito, hablamos con el gestor y la transferencia te la hace un primo mío porque es el que tiene cuenta, yo todavía no tengo papeles, ¿ok? Shh. Y ahí mismo la gente como que, si estás como bien ansioso, güey, no, yo estoy más feliz, hoy está cumpliendo años mi mamá. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que luchar con mi propio acento y simplemente bajarle un poco, ¿no? Entonces yo llamaba y lo que hacía era como poner un acento neutro y era peor, porque llamaba y que, buenas, llamando para saber precio renta, dinero limpio, cero drogas. ¿Quiere que? Disculpe, ¿usted dónde es? ¿De dónde tengo que ser para que me renten? Finalmente llamé a un departamento que estaba bonito, ¿no? Me contesta la dueña, una mexicana muy agradable llamada Daniela, ¿no? Me pregunta si yo estoy cerca del edificio. Le digo, estoy aquí enfrente. Ella me dijo, espérate que ya voy llegando, yo también estoy cerca. Llega, me enseñó el departamento, estaba bonito, dentro de mi presupuesto, y ella me ofrece rentarlo. Sí vivimos este momento incómodo cuando ella me preguntó mi profesión, porque bueno, como se podrán imaginar, no es la mejor profesión para tener cuando estás hablando un tema de contrato y de dinero, ¿no? Ella me dijo al final de la conversación y que, ¿y usted qué se dedica? Y yo le dije, yo soy comediante. Y ella hizo, ah. Pero los que trabajan, yo, bueno, señora, por favor, respete. Yo soy una de las payasas más laboriosas de mi país. Entonces, perfecto, firmamos un contrato modelo, ¿no? Me dijo, mira, mi único requisito es que me pagues la renta en efectivo. Yo, bueno, Daniela, cuenta con eso, no hay ningún tipo de problema. Y empezó la relación con Daniela. Excelente, porque era una dueña de departamento cero invasiva, ¿sabes? Nunca me estaba molestando, siempre iba a fin de mes, tocaba la puerta, yo le daba su renta en un sobre, ella contaba y se iba. Nada de, déjame ver cómo está el departamento, que los vecinos me dijeron tal, nada de eso. Y la relación se manejó de manera maravillosa durante meses. Pero un día, llega la mañana de la renta, y la noche anterior yo me había metido una super peda, pero estoy hablando, ¿sabes este tipo de borrachera? Que tú estás hablando con un amigo en un bar, haces así y amaneces ya en tu cama así vestido y todo. Que tú dices, ¿cómo llegué?
Qué impresionante, porque habla del poder del cuerpo una vez que el cerebro muere, porque tú empiezas a tomar y a tomar y a tomar y el cerebro muere, que es cuando tú quedas apoyado en una pared así con el trago enterito. Y estando así, el cuerpo se ocupa de ti y dice, ya, 5:30, hora de ir a la casa. Y el mismo cuerpo te lleva así a puro nervio. Y abre puerta, marca ascensor, hace de todo. O sea, tiene independencia. Es una cosa realmente admirable. Miren, esto no tiene nada que ver, pero yo una vez estaba saliendo del edificio donde yo vivía, ¿no? Yo vivía en un piso 5 y me subo al ascensor, estaba saliendo del trabajo en la mañana, y bajo, ¿no? Y noto que en el ascensor había una hoja pegada, ¿no? La clásica hoja de junta de condominio. La junta de condominio se estará reuniendo el miércoles a las 7 para decidir el nuevo color del edificio, lo que sea. Y yo noto que la hoja está totalmente vuelta mierda, pero destrozada, pero está pegada, ¿no? Y me llamó la atención y yo pensé, bueno, seguro alguien paseando un perro, tipo un Rottweiler, ¿sabes? El perro todo loco, emocionado, porque va a pasear, la tumbó y la mordisqueó y el dueño apenado la volvió a pegar, ¿no? Y dije, oye, qué cosa tan loca, y me fui a mi trabajo. Y luego recordé que había sido yo, borracho, que llegué, que maldito sea este edificio, que me importa a mí qué color va a elegir la junta de condominio, que me interesa. Y luego recordé que el ascensor tenía cámara y yo, ¡oh!, la pegué de nuevo y que... Yo antes tomaba mucho, y cuando tú tomas mucho, tú te metes en estas situaciones en las que pierdes control de ti mismo. Yo, por ejemplo, una vez oriné una laptop mía. Es un poquito extremo, pero esto fue... Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Yo me metí también en una súper borrachera, de estas que amanezco en mi cama así, jean, zapato y todo, con tremenda resaca. Y bueno, me voy a la sala de mi casa a pasar mi resaca con la computadora, Twitter, YouTube. Ustedes saben cómo es, ¿no? Entonces voy a la sala, agarro mi laptop, la abro... y prendo, no prende. Digo, ah, bueno, se quedó sin batería, ¿no? Normal. Conecto el cargador, no prende. Digo, oye, esto sí está bien extraño. Y en eso noto que la laptop tiene arriba un pegoste amarillo. Y yo digo, ¿qué es esto? Y toco así. Y me quedé aterrado porque yo vivía solo. Sin perro, ni gato, ni nada. Y dije, oriné mi propia laptop. Y yo dije, yo estoy mal de la cabeza. O sea, yo llegué ayer en la noche en una locura y que maldito sea mi trabajo. Y oriné la laptop. O sea, no entendía. Y me puse como a analizar qué había sucedido. Y luego entendí que, claro, esta era una laptop Samsung blanca y yo la había dejado en el sofá abiertica así a ese nivel. Y dije, ah, claro. Yo llegué con esa borrachera y dije, qué práctico donde está el inodoro. Y la oriné, la volví mierda. Yo la llevé a reparar porque no la quería dejar perder la laptop, era bastante nueva, ¿no? Y la llevé a un técnico, el técnico vivió exactamente la misma escena que yo se la di, le dije, no prende, más raro. Y el tipo me dijo, ya lo vamos a ayudar, señor, ¿no? Y abrió la laptop, intentó prender, no prendía, él agarró un cargador genérico que él tenía ahí, conectó, no prendía, y en eso el tipo ve el pegoste. Y yo me quedo y ¿qué? Y el tipo hace... Y yo desesperado le dije, ¡listo, pipí, un gato! Pero el tipo, no, me devolvió la laptop porque él reconoció que era pipí de humano. Qué locura, ¿no? Que son esas habilidades que nos quedan a los humanos como de la época en la que vivíamos en las cavernas, ¿sabes? Que son, ya no sirven para nada esas habilidades, ¿sabes? En esa época así, pues tú salías a la cueva y... pipí de humano, busquen las armas, hay otra tribu cerca. Una vaina así, pero ahorita ya no sirve, ¿sabes? Igual que cuando tú vas caminando en la calle y ves en la acera una mierda pero gigante, pero que nunca en tu vida has visto una mierda tan grande que atraviesa la acera entera como una culebra estática. Y tú paras todo lo que estás haciendo, guardas celular y todo para admirar, ¿no? Este mojón tan gigante. Y lo ves y dices, no hay perro que pueda cagar esto. Esto lo hizo uno de los míos. Y sientes orgullo por el mojón, ¿no? El punto es, ¿no? Me despierto con esa superpeda y recuerdo que era el día que iba a pasar Daniela por la renta. Y, ¡ay! Tengo que ir a sacar el efectivo de la renta. Entonces me levanto, agarro el celular y cuando busco la cartera no la tengo por ningún lado. Digo, ¡ay! La perdí ayer borracho, la habré dejado en un Uber, en la fiesta esta, la identificación, las tarjetas, coño. Pero se me ocurre llamar al amigo en el que yo estaba en la fiesta y le pregunto, mira, ¿puedes revisar si por casualidad yo dejé mi cartera ahí? Y él revisa, me dice, sí, aquí está tu cartera, aguántamela ahí que la busco más tarde. Llamo a Daniela, le digo, Daniela, ¿qué crees? Dejé mi cartera en casa a un amigo. ¿Será que tú puedes venir a buscar la renta mañana? Y Daniela en ese momento me habla muy serio y me dice, Led, no mames, güey, la renta es hoy. Y yo, ¿y qué? Mierda. Daniela es una verdadera señor barriga. Me quedé
impactado, ¿no? Y yo entendí en su tono que ella como que captó que yo me estaba haciendo el loco con el tema del dinero, ¿no? Entonces yo soy muy serio con ese tema y le pregunté, le dije, mira, Daniela, disculpa de verdad, ¿cómo lo podemos solucionar? Y ella me dijo, sí, pues puedes traer la renta de mi casa. Y yo le dije, dale, Daniela, envíame la dirección, que saco el dinero, tomo un Uber y voy para allá, perfecto. Me envía la dirección, me llamó la atención que vivía en una zona que se llama Jardines del Pedregal, que es una zona en Ciudad de México donde viven todos los millonarios, como una especie de country club, puras mansiones y así. Y me llamó la atención, la verdad, pues Daniela era una persona que en su manera de ser y de verse se veía como, como humilde, ¿sabes? Y uno juzga mucho a la gente. Y a veces tú ves a alguien y dices, oye, quizá esta persona está pelando bola, ¿no? Está como quebrada. Y después te enteras que la persona es millonaria y dices, ah, el pobre era yo. Pero bueno, el punto es, voy, busco mi cartera, ¿no? Y pido mi Uber, ¿no? Para ir a Jardines del Pedregal. Que, por cierto, siempre que menciono Uber me gusta hablar de lo prácticas que son esas aplicaciones y de cómo nos han facilitado la vida, ¿sabes? Pues tú pides tu Uber, te sale el nombre del chofer, el modelo del carro, la placa, el color, dónde está en el mapita, cuántos minutos faltan, te busca, te deja exactamente donde tú querías, te lo descuentan de la tarjeta directamente, pones tus estrellitas. O sea, en serio, más práctico no puede ser. Pero, por otro lado, se pierde el encanto que tenía antes parar un taxi. Porque yo recuerdo en mi juventud en Venezuela, y esto es algo que yo me di cuenta lo absurdo que era una vez que emigré. Allá, aunque sea en mi generación, los taxistas nunca usaron taxímetro, jamás. O sea, hubo un momento en la historia de Venezuela en la que los taxistas dijeron, no necesitamos esta maldita máquina que me diga qué hacer. Y siendo Venezuela, Venezuela, dijeron, bueno, si al señor no le gusta la maquinita, no se le puede obligar. Entonces, no había un estándar de cuánto costaba un viaje en taxi. Entonces, si tú querías agarrar un taxi, tú siempre tenías que negociar la tarifa ahí en caliente con el tipo. Y siempre era una mala vibra desde el inicio. Siempre era que, hey, 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 hey. Y el tipo desde que te veía te odiaba y que... Y tú te parabas así y le preguntabas, retador, ¿cuánto hasta el centro? Y el tipo, y que, ¿hasta el centro? Porque claro, tú tenías que esperar que tu ruta coincidiera con la de él ya yéndose a su casa a cenar. No es como que él te va a llevar a donde tú quieres. ¿Qué vaina es esa? Y tú respondías, sí, hasta el centro. Voy a la parte más peligrosa y marginal. Y él te decía, ah, sí, entonces es tanto. No jodas, chico, tú eres un abusador. Ah, bueno, tú me vas a decir a mí cuánto cobro mi taxi. No, no, cobra lo que se te dé la gana por llevarme en este carro vuelto mierda. Bueno, si te vas a meter con el carro, que voy a golpe. ¡Bájate, hermano! ¡Bájate! Eso era cada vez que paraba un taxi. Fuese un anciano, una niña de 6 años. Y lo interesante es que, de nuevo, al no existir un estándar de cuánto costaba un viaje en taxi, tú siempre tenías que decidir qué taxi parabas en base a tu presupuesto. Porque si tú estabas cómodo, efectivo, tú parabas el taxi más nuevo que sabías automáticamente iba a ser el mejor, ¿no? El más caro, ¿sabes? Entonces lo parabas así y el tipo se paraba así como un rey. Y tú te subías y sin preguntar precio ni nada, arranque, yo le digo dónde paro. Y el taxista, ¡oh, un millonario finalmente! Pero si no tenías efectivo, si estabas quebrado, tenías que parar un taxi que lo pudieses escuchar a 8 cuadras. Que estuvieses parado en la calle y escuchas... Y uno dice, mierda, qué peligro. Suena como que lo puedo pagar. Y parabas ese taxi vuelto mierda y siempre, siempre, siempre ese taxi vuelto mierda iba manejado por un viejo que estaba igual de vuelto mierda que el taxi. Ya se habían como fusionado en una misma unidad. Parabas el taxi, dentro iba un viejito chiquito, así como de 68 años, muy chiquito, así. No que esa fuese su estatura real, sino que era la misma pobreza que lo había ido chupando hasta reducirlo a su mínima expresión. Estamos hablando de un señor que está a 3 semanas de desaparecerse. Está llevando unos pasajeros al aeropuerto y el carro se va por un barranco. Vestido únicamente con una chemise polo XL que le queda como un vestidito. Sin zapato ni nada, los pies así descalzos con las uñas largas y sucias. Como una especie de Dobby moderno. ¿Recuerdan Dobby de Harry Potter? Por si hay alguien que no haya visto Harry Potter, en Harry Potter hay un elfo pequeñito, ¿no? Adorable, que se llama Dobby, ¿no? Él está vestido con una funda almohada y es muy simpático. Siempre dice que, maestro, usted es mi amigo.
Es una criaturita muy bella. Él es como el Gollum de Harry Potter, ¿sabes? Porque son esas criaturitas que siempre están con el protagonista de la película y tal. Y es como su aliado, pero a veces también le entorpece. Tú ves que de repente Harry Potter va a pelear con Voldemort y cuando va a lanzar el hechizo se le mete Dobby por aquí. Harry Potter se cae. ¡Malta sea Dobby! ¡Iba a agarrar esta manzana, maestro! ¡Tengo hambre! ¡Joda, Dobby! Estoy peleando. Yo siempre he pensado que si Dobby y Gollum se conocieran por cualquier razón de la vida, estoy 100% seguro de que se echarían una acogida más rara. Dobby que, ¿va a penetrar el culito mágico de Dobby? ¡Sí! ¡Cállate, perra! ¡Te voy a meter la verga! ¡Y luego vamos a buscar el anillo! Pero primero embaraza a Dobby con la criaturita cochina. Dobby va a parir aquí en la tierrita sucia. ¡Ay, qué rico, Dobby! ¡Qué rico! Harry Potter y Freud, ¿qué? ¡Verga! ¡Qué asco! El punto es, pido mi Uber y me voy a pagar la renta a casa de Daniela. Gracias. Llego, efectivamente Daniela vivía en una mansión espectacular, ¿no? Yo toco el timbre, aparece Daniela moviendo este portón gigante, contentísima de que yo había ido a pagar la renta, ¿no? Y me dice, Led, qué padre que viniste, güey. Yo le digo, no, Daniela, más bien disculpa la tardanza, aquí está tu renta, te prometo no se repite, no te preocupes, Led, cosas que pasan. Bueno, Daniela, gracias de nuevo, no te quito más tiempo, adiós. Y me estoy yendo y ella me dice, Led, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le digo, claro, Daniela. Y ella me dice, ¿tú crees en Dios? Yo soy ateo. No solo soy ateo, hijo de ateos, nieto de ateos, tengo hasta un bisabuelo ateo. O sea, yo soy como un ateo puro, refinado a través de generaciones de ateísmo. Sin embargo, yo estudié en un colegio católico, pero para entrar a ese colegio católico, mi madre y yo tuvimos que mentir. Fuimos a esta entrevista con un cura español que era el director de primaria y cuando estábamos ahí en la sala de espera para pasar a la oficina, mi mamá me dice que, ah, mira, Led, esta gente aquí cree en Dios. Entonces, si ahorita el padre te pregunta si nosotros creemos en Dios, la Virgen, el de la barba, pelo largo, todo eso tú dices que sí, que maravilloso, que perfecto, que creemos en todo eso. Yo me quedé, ¿qué? Muy confundido. Porque cuando tú creces como un niño ateo, nadie te explica que hay gente que cree en Dios en serio. ¿Me entienden? Entonces yo todo lo que sabía de Dios y la religión lo sabía por las películas que pasaban en Semana Santa, pasaban todo este maratón, ¿no? De películas religiosas. Y yo amo las películas, yo veo cualquier película. Y me encantaba ver las películas religiosas, pero yo pensaba de nuevo que Dios era algo de las películas. Así como Star Wars, ¿sabes? Que está la fuerza. Y esta vaina que es la fuerza, que es una energía. Entonces hay gente que la usa y tal. O Marvel, ¿sabes? Marvel tiene todo este universo cinematográfico con todos estos personajes. Está Iron Man, Spider-Man, Thor, Hulk. Y yo decía, ahora estoy igualito, pero Jesucristo, Moisés, la Virgen. Y yo notaba que al igual que Marvel, cada uno tenía su propia película. O sea, que Jesús tenía su propia película, Moisés tenía su propia película, la Virgen no tenía película por el machismo como Marvel. De todos estos personajes, mi favorito siempre fue Moisés. Me encantaba la historia de él porque es tan dinámica, pasan tantas cosas, es emocionante, ¿sabes? Es muy, muy impresionante. O sea, empezando porque Moisés nace siendo un bebé judío en una época en la que estaban matando a todos los bebés judíos y esta mujer que lo tenía lo quería proteger a como diera lugar. Y lo que se le ocurre para salvar al bebé Moisés muy pequeño, de apenas 3 meses, es ponerlo en una canastica y tirarlo por el río Nilo. Que si tú estás viendo la escena desde la otra orilla del río, te quedas y que esa mujer mató a su bebé. Pero no, lo estaba salvando. Fíjense lo que es el prejuicio, ¿no? Y el bebé se va a toda velocidad así por el río, ¿no? Pero Dios tenía una misión para él, ¿no? Entonces hay justo una mujer ahí a unos metros lavando unas pantaletas ahí en la orilla del río y ve que viene la canastica, ¿no? Y dice, ¿qué es eso? ¿Qué hay en esa canasta? Un melón, unos mangos. Y de repente, ¡pac! La para y dice, ¡ah! ¿Y este bebé? ¿Pero quién te hizo esto? Yo te voy a proteger, bebé. Y esta mujer era como la hermanastra del faraón. Entonces Moisés pasa de ser un bebé abandonado en una canasta a ser como el hijastro del faraón. Y lo crían como un fresa, un cifrino insoportable. Todo el día dice, papá, ¿cuándo me van a hacer mi pirámide? ¡Qué huevo, Moisés!
Lo odiaba a todo el mundo, pero el que más lo odiaba era el hermano, porque tenía toda esta paranoia de cuando crezcamos y se muera mi papá, va a venir este adoptado a quitarme mi faraonato y toda mi cuestión. Efectivamente, se muere el faraón y ahí el hermano Moisés le dice que, Moisés, ven para contarte un chisme rapidito. Y Moisés dice, dime, hermanito, nada, que agarres tus cosas y te vayas antes que te corte las bolas, maldito huérfano. Y Moisés dice, esto es una broma, es un chiste, hermano. No, no es ningún chiste. Siempre te he odiado, maldito, adoptado. Vete, estás expulsado de Egipto. Y Moisés se va a un desierto, ¿no? Como todos los personajes de la Biblia, siempre que los expulsan a un desierto, siempre expulsados, ellos se voltean, hay un desierto y van para adentro. Dios no tenía mucha imaginación allá a nivel de guión. Crítica constructiva, ¿sabes? Dios estaba ahí que... Y entonces Moisés huye en total soledad al... desierto. Y luego Moisés huye guiando al pueblo judío, perseguido por el ejército egipcio a través del... desierto. Y luego Jesucristo se va a reflexionar durante 33 días al... desierto. Y se va Moisés al desierto totalmente desconcertado, sin saber qué hacer con su vida, y de repente escucha unos gritos de una mujer que la están como atacando. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Llega Moisés, ¡ay, a esa mujer! Pelea con los tipos huyen, la levanta, llega el papá. Hija, escucha unos gritos, ¿todo bien? No, papá, me estaban atacando unos hombres, pero este joven me salvó. ¿Cómo se llama usted, joven? Moisés, usted ahora es el esposo de mi hija. Y Moisés dice, sí va, gracias. Y esta era una familia que eran pastores de ovejas, ¿no? Tenían como 5 ovejas y Moisés, bueno, se empieza a dedicar al negocio familiar, el pastoreo de ovejas. Un buen pastor de ovejas se convierte en Moisés, ¿sabes? Pendiente todo el día con la oveja, cuidado con el barranco, oveja, activo. Pasan décadas, a Moisés se le olvida toda su vida de privilegios y comodidades en Egipto, y un día se le aparece a Moisés Dios en forma de un arbusto prendido en fuego, que siempre me ha encantado esa aparición de Dios, porque siento que es tan abstracta que creo que si Dios se le apareciera a alguien se le ocurriría algo así, ¿sabes? Va Moisés con las ovejas y de repente que, Moisés, y voltea así y lo que hay es un arbusto prendido en fuego. Qué peligro, así empiezan los incendios. Moisés con los... ¡Moisés! ¡Arbusto! ¡Es Dios! ¿Dios? Sí. Un placer, Dios. Igual, Moisés. ¿Te puedo ayudar en algo? Si te quiero pedir una cosa rapidito. Dime, Dios, lo que tú quieras. Necesito que liberes a todo el pueblo judío. ¡Coño! ¡A todos! Estoy encargado de 4 ovejas, Dios. Vamos poco a poco, ¿sabes? En la escala del proyecto, liberamos 2 judíos, luego 4, y vamos trabajando sobre eso. Ese es el tema de Dios, que las misiones de Dios nunca son fáciles, ¿sabes? O sea, si tú eres creyente en Dios y Dios se te aparece, tú en vez de alegrarte, te tienes que asustar, porque Dios nunca llega y que, ¿me puedes buscar un frappuccino? No. Dios siempre, ¿puedes matar a tu bebé a puñaladas frente a mí? ¿Qué coño? No quiero, Dios. O sea, no quiero matar al bebé chiquito, tengo que afilar el cuchillo, mi mujer se va a molestar. Y Dios dice, ah, ya veo que no te importo. Entonces pasamos a esta entrevista, ¿no? Con el cura, el director de primaria, y él habla un rato con mi mamá y al final se dirige a mí y me pregunta, y Dios, Led, cuéntame, ¿cómo está tu relación con Dios? Y yo le digo, padre, Dios es mi mejor amigo. Lo tengo todo el día fastidiado. Dios, tú con Luigi, yo con Mario, ponte. Le dije, que en serio, se lo juro, padre, aprobado. Y entré al colegio. Así de fácil. Ellos descubrieron mi ateísmo 2 años después, cuando fue el año de la primera comunión. Llegó el mismo cura español con una lista y dijo, niños, niñas, este es el año de la primera comunión. Anótense en la lista todos lo que la van a hacer, ¿no? Y pasa la lista, todos los niños y niñas del salón se anotan. Cuando la lista llega a mí, yo la paso así al niño atrás. Y al final vino el cura y me dijo, Led, creo que la lista se cayó o te pasó o algo, porque están anotados todos menos tú. Y yo ahí tuve que salir del closet con mi ateísmo y decirle, padre, yo no voy a hacer la primera comunión porque yo soy ateo. Y el tipo dijo, ¿y qué? ¡Ateo!
Y yo siempre pensé, qué reacción tan ridícula, ¿no? O sea, si son ellos los que ponen el filtro. Y aquí es un consejo que yo doy como ateo. Si usted aquí, quien sea, tiene una institución, un espacio en el que usted no quiere que entren ateos, no puede ser que la prueba sea preguntar si creen en Dios, porque al ateo le sabe a culo. ¿Sí me entienden? O sea, eso es como que tú tengas un búnker y ya van a bombardear. Y llego yo así y te dice, ya va, usted cree en Dios, solo entra gente que cree en Dios. Y uno, obvio, quítate. Dios me envió a tu búnker. ¿En serio? Sí, me dijo que tú tienes el mejor búnker y que tú eres el más bueno. ¿Dios dijo eso de mí? Bueno, se la pasa hablando de ti. Coño, no sabía eso. Daniela me pregunta si yo creo en Dios y yo, para no generar conflicto realmente y para no dar explicaciones, más que todo le digo, claro, Daniela, ¿quién no cree en Dios? Dios, mi papá, papaito, protegiéndome todo el tiempo. Dios, no estoy viendo, no tienes que estar viendo todo el tiempo. Ah, ¿en serio? Y me dice, y otra pregunta, Led, tú eres venezolano, ¿cierto? Y yo me quedé, ¿y qué? Porque a mí no me gusta cuando me hacen esa pregunta. Esa pregunta a veces viene con un tono medio raro. A mí cuando me hacen esa pregunta lo que me provoca responder es, yo tengo mis papeles en orden. Entonces ella me dice, ¿tú eres venezolano, cierto? Yo le digo, sí, Daniela, yo soy venezolano. Ella me dice, qué padre y qué casualidad, Led, no lo vas a creer. Justo ayer llegó a mi casa la Virgen de Guadalupe y no sé si quieras pasar para pedirle algo por Venezuela. Y yo me quedo pensando como que, Daniela, en este momento hay un ejército de señoras en Venezuela así haciendo una genkidama a la Virgen. No creo que vaya a ser yo quien termine de activar a la Virgen. Pero incluso un ateo mugroso como yo puede entender que el gesto que estaba teniendo Daniela conmigo era sumamente noble, porque me estaba poniendo a la orden a su Virgen para que me resuelva un problema a mí. Entonces yo le dije, oye, Daniela, de verdad, sí, muchísimas gracias. Me encantaría conocer a la Virgen de Guadalupe, ¿no? De Guadalupe. Y me dice, ay, pasa. Y claro, yo realmente lo que quería era verla a la mansión. Ella se emociona muchísimo y dice, qué padre, Led, pasa, pasa, por favor, ¿no? Cierra el portón y empezamos a atravesar un patio gigante que llevaba la casa esta, ¿no? Y cuando vamos atravesando ese patio, yo empiezo a poner mis días en orden, porque al ser criado dentro de una familia atea, yo no estoy muy claro de cómo son los rituales católicos en la casa de cada quien. Entonces, cuando ella me dijo, está la Virgen de Guadalupe en mi casa, yo se los juro que yo no entendí si era que tenían una escultura ahí de porcelana de la Virgen de Guadalupe o si estaba la Virgen de Guadalupe en la casa. Que yo entro hacia la casa y está la Virgen de Guadalupe con un cigarro y un whisky hablando con dos viejas y que mira, esto lo estoy diciendo en confianza, no vayan a estar repitiendo, ¿ah? Pero en la Biblia mienten mucho. Y uno dice, Virgen, Led Varela, qué pequeño el mundo, coño, tu madre. Y uno, Virgen, qué grosera. Entro a la casa y efectivamente habían dos señores ahí en una pequeña sala comedor. Estaban tomándose un café así como que habían ya, ¿sabes?, rezado intensamente y estaban como bajando la rezada. Porque tú sabes que el problema con las señoras es que rezan muy fuerte, rezan duro. O sea, cualquier persona que cree en la Virgen y le va a pedir algo, y le pide una cosa bien puntual, una crisis muy grave, una enfermedad, ¿sabes?, potente. Las señoras no, las señoras le sacan la mierda a la Virgen. Le prenden como 100 velas y que, ¡ay, agárrate, Virgen! Que te voy a pedir de todo, este encendedor está nuevo. Voy, Virgen. ¡Ay, la Virgen! ¡Se le duele! Que le pidan así. Yo entro a la casa, saludo a las señoras. ¿Cómo están, señoras? Buen día, joven. Daniela me dice, pasa por aquí, Led. Pasamos a la sala principal. Era una casa espectacular. Tenía hasta una de estas escaleras circulares que lleva a la segunda planta, ¿no? Y en el medio de la sala principal, la Virgen de Guadalupe así, una escultura de porcelana 1,80 m, parada como Cristiano Ronaldo. Y viene Daniela, ¿no? Y me la muestra y me dice, Led, te presento a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y yo me dice, sí, y me la muestra, ¿no? Y yo me quedo, ¿y qué? Virgen. Y ella me explica el procedimiento. Me dice, mira, Led, la cosa es así. Le rezas a la Virgen y cuando termines, te vienes a esta mesita. Y hay una mesita ahí pequeña junto a la Virgen donde habían cintas de regalo de estas de tela y marcador negro tipo Sharpie, ¿no? Me dice, cuando termines de rezar, te vienes acá, anotas tu petición a la Virgen y se la amarras en el rosario. Yo volteé a ver a la Virgen, noté que ya tenía varias peticiones amarradas en el rosario de las viejas estas pidiendo billetes para los nietos. Entonces, me explica todo y me dice, bueno, Led, te dejo solo para que reces tranquilo. Y se va. Y yo me quedo solo así en la sala esa, viendo a la Virgen, sin saber qué hacer. Y como tenía una paranoia de que me estuviesen vigilando, me puse así. Ay, Dios mío, ¿en qué pedo se me
Todo por no decir que no, qué mierda. ¿Cuánto duró una rezada? Como 3 minutos, porque si no esta gente va a pensar que tengo mucho problema y no me va a querer renovar el contrato. Ajá, esto siempre lo rezaban en el colegio. ¿Cómo es que es? Ave María. Madre de Dios y todas las otras cositas que le importan a la Virgen. Si va Virgen, bórralo. Y fui a anotar mi petición e inicialmente pensé, voy a escribir cualquier cosa ahí, porque si yo no creo en la Virgen, ¿qué voy a estar escribiendo? Es como una mentira, una hipocresía. Pero luego pensé, esta gente va a venir a revisar todas las peticiones que están en el rosario, porque eso es lo que yo haría si tuviese la Virgen en mi casa. Y dije, a mí no me van a agarrar con esa, voy a escribir una petición real. Y puse que, un placer conocerte, Virgen. Muchas gracias por todo y te pido por mi familia, por Venezuela y por México, que es como mi nuevo hogar. Y le amarré la petición en el rosario a la Virgen y me regresé emocionadísimo a la cocina y le dije a Daniela, Daniela, 1,000,000 de gracias, ya hablé con la Virgen, me dijo que parece que este mismo fin de semana resuelven todo, así que de verdad... Gracias, ¿sabes? Me deja sin palabras. Vine a pagar la renta, acabé con la dictadura, ¿no? Qué pequeño el mundo, Daniela. Yo tuve muy buena relación con Daniela. De hecho, cuando me fui de México, ella me visitó con su mamá, que era la verdadera dueña del departamento. Me invitaron a tomar un café, me desearon todo lo mejor en mi nueva vida. Me dijeron que yo había sido un gran inquilino. Y fue un momento muy bello porque son esas relaciones como genuinas que creas en el nuevo país donde vives, ¿no? Y me gustó mucho. Yo una sola vez tuve un conflicto con Daniela. No un conflicto, sino que ella me tuvo que llamar para regañarme, porque en el edificio en el que yo vivía tú podías escuchar música hasta las 10 de la noche. Luego a las 10 de la noche la tenías que apagar por completo. No bajarle el volumen, no poner una música más suave, apagarla por completo. Y yo siempre respetaba esa regla al pie. Pero sí, es verdad, una noche escuché música luego de las 10, toda la madrugada hasta las 11 de la mañana. Entonces Daniela me llamó al día siguiente y me dijo, Led, me imagino que ya sabes por qué te estoy llamando. Y yo le dije, sí, me imagino, Daniela. Bueno, nada, para decirte que maldito seas con tu música. Me llamó todo el edificio quejándose. Yo le dije, coño, Daniela, de verdad, la perdí. Te pido disculpas, no se va a repetir. O sea, se me salió de control y no tengo ni explicación para darte. Simplemente prometerte que no se va a repetir más. Y me dice, bueno, Led, sabes, siempre nos hemos llevado muy bien. Lo dejo pasar, no hay problema, pero por favor que no se repita. Yo le digo, coño, gracias, Daniela. Pero yo no le podía explicar a Daniela qué había sucedido realmente, porque lo que pasó ese día en mi casa es que se consumió perico, cocaína. Pues hay gente que hisopado nasal. ¡No! Perico, cocaína. Quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de ninguna droga. Yo no vine aquí a esta función a ofender a la audiencia periquera. Pero mi crítica con la coca es que, coño, es una droga muy fuerte. O sea, que a la gente la pone muy loca y le afecta mucho el sistema nervioso. Por eso tú ves que la gente cuando está en coca, la cara se le pone como si le estuviesen jalando unos con la cara con unos hilos así. Y ellos no me pueden ni controlar. Ya están, gracias por invitarme. ¿Eh? ¿Cómo se llama ella? Yo no, qué mierda. Como Marc Anthony. ¿Ustedes vieron a Marc Anthony? El video que salió Marc Anthony. Ni la banda ni siquiera estaba tocando. Que yo digo, ahí le faltó un amigo a Marc Anthony, ¿no? Que lo agarraron en el camerino y que le dijera, oye, Marc, vamos a esperar 15 minutos, ¿no? Que se te baje. Y Marc Anthony, ¿que se me baje qué? Lo que pasó ese día, ¿no? Les he hecho el cuento. Estábamos un grupo pequeño en mi casa. Estábamos yo, una amiga y 3 amigos más. Y empezamos a tomar temprano, que siempre es un error porque tú empiezas a tomar 5 de la tarde y llega la medianoche y en vez de arrancar cada quien para su casa, siempre hay esta energía como de que, ¿qué? Apenas son las 12, la noche es joven, vamos a seguir. Y así tal cual estábamos. Nos tomamos 2 botellas de ron, estábamos totalmente borrachos y uno de los amigos dice, oye, ya va. ¿Y si cuadramos un perico? No lo había terminado de decir cuando la chama, que ya le escribí al dealer, está aquí en 15 minutos. Y yo puse cara de culo, porque me pareció que ya lo tenían como planeado y que se lanzaron un acting como que salió lo del perico así orgánico, ¿no? Entonces ella ve mi cara de culo y me dice, Led, o sea, todo bien, tu casa, tú dices si hay problema. Y yo me quedo pensando y que, ay, esta gente se va a quedar ahorita jalándose aquí hasta las 10 de la mañana. Y de verdad que... yo trabajo temprano, no me cuadra mucho. O sea, si fuese otra casa no hay problema, pero cada quien en su casa que haga lo que quiera. Yo no juzgo, pero aquí en mi casa no, porque después
3 de la mañana, me quiero acostar a dormir, les digo que se vayan, el enemigo soy yo. Eso es lo que no cuentan, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de madurez y de edad. Poder decir, mira, ¿sabes qué? No quiero. Ya la pasamos bien, ya nos reímos, ya disfrutamos. Somos amigos y lo que importa es proteger la amistad. Y justamente por eso es que les debería decir que no, porque si no, los voy a odiar. ¿Y qué sentido tiene, no? Realmente. Yo no quiero arruinar la fiesta, pero también quiero mantener la amistad. Así que yo creo que sí, que yo les voy a decir que no. Les voy a decir que no. Pero lo cierto es que yo estaba borracho. Y lo que les dije fue, cuadren perico, compren lo que ustedes quieran, están en su casa. Pero sí les dije, miren, lo único que sí les pido es que no quiero saber nada del dealer. No quiero bajar a conseguirme con el dealer, mucho menos que el dealer suba a mi casa. Y me dicen, no hay ningún tipo de problema, Led, nosotros nos encargamos del dealer. Chévere. Subimos la música, nos servimos otro trago, sigue la fiesta. Pasan un rato, se nos va la mente y otro de los amigos dice, oye, ¿qué pasó con el dealer? Y esta chama dice, oye, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con el dealer? Y agarra el celular y lo tenía en silencio. 15 llamadas perdidas del dealer que estaba vuelto loco en una locura porque ya había llegado. Y ella, ¡ah! El dealer ya había llegado. Lo llama, el tipo estaba histérico que se escuchaban los griticos salir del celular. No mames, cabrona, chingada pendeja, una locura. Y ella lo calma, le dice, ay, disculpa que estoy en una fiesta, la música está altísima, no escuché el celular, tú sabes cómo es, disculpa, ¿estás cerca? Sí, regrésate por favor, que voy bajando, te pido disculpas de verdad, no fue intencional. Sí. Disculpa de verdad, sí, ok. Dale, ok, voy bajando. Entonces ella dice, ya, lo calmé, vamos bajando. Baja ella y un amigo y el resto del grupo nos quedamos en la casa tomando un trago, escuchando música y pasándola bien. Entonces en eso yo paso junto a la cocina, ¿no? Yendo a la cocina junto a la puerta de salida de mi departamento y noto que junto a la puerta se les había caído una parte del dinero. Yo digo, ¡oh, el dinero del perico! Y lo agarro y bajo rápido, ¿no? Para que esté completo. Yo soy una persona muy solidaria. Salgo y están ellos dos esperando ahí en el medio de la calle, los dos en total soledad. Y yo salgo y le digo, mira, se les cayó esta parte del dinero. Y me dice, ay, gracias, Led. Mira, me quedé sin batería. Y este tipo no llega. Y en medio de la borrachera no sé ni siquiera bien si le di la dirección que es. O sea, si estará en la otra calle esperando. Este tipo estaba muy violento, estaba muy agresivo. Led, tengo miedo. ¿Cómo podemos hacer? Déjame, aguanta aquí el dinero rapidito que yo voy a cargar el celular para llamarlo y saber dónde está. Y se van los dos. Y yo me quedo solo a la 1:30 de la madrugada, borracho, con el dinerito, esperando al dealer de perico, ¡que yo no quería! Y me quedo histérico pensando, estos malditos periqueros, cuando suba los voy a botar a la mierda, que se vayan a jalar a la casa del coño de su madre. Es que uno no debe confiar nunca en periquero. Yo sabía. Y en eso llega el dealer, ¿no? Él está esperando conseguirse con una mujer rubia, pero estoy yo. Sin embargo, él entiende que yo soy el cliente y yo entiendo que él es el dealer. Él llega en el carro y me mira, ¿y qué? ¿Y yo, y qué? ¡Súbete, güey! ¡Yo, mierda! Me subo al carro pensando que esto iba a ser una transacción veloz, pero no, este tipo estaba en una locura de ira. Y en lo que yo me subo al carro, que cierro la puerta, él arrancó a toda velocidad y empezó a correr así por las avenidas mientras comiéndose luces en rojo, los semáforos en rojo, una locura, a toda velocidad mientras me caía a gritos como un demente que, si están bien, pendejos, güey, que tengo 15 minutos aquí abajo, me van a chingar la madre, la policía, 4 patrullas de policía me pasaron por al lado gracias a ti, pendejo. Y yo, y qué mierda. Mi lenguaje corporal, yo estaba pegado a la puerta así, pensando, este mexicano me va a matar, está loco, es el dealer drogadicto loco, míralo, la velocidad a la que va, no, nos vamos a matar, ¿qué va? Le voy a voltear el volante y nos matamos los dos, ya va a ser así, que así sea, ya, no hay necesidad, voy a abrir la puerta y me lanzo, abro la puerta y me lanzo, a la cuenta de 3 me lanzo, 3, 2, 1, ay, no he comprado el perico, y volteo, ¿no? Y le digo, mira, me parece una ofensa lo que te hicimos, una falta de respeto contra tu dignidad de dealer y te pido disculpas de corazón, no solo en mi nombre, sino en nombre de todos los periqueros del planeta.
Y el tipo me dice, ya está, güey, ¿qué vas a querer? Y cuando él me dice qué vas a querer, yo entiendo que él tiene variedad. Yo nunca había comprado coca en mi vida. Pensaba que los dealers coquían con un koala así lleno de cocaína y te lo dan en la mano con una cuchara. Y tú te ibas así con el periquito y que... ¿Qué vas a querer? Me dice. Yo digo, ah, este tipo tiene variedad, ¿no? Y me da curiosidad y le pregunto, ¿qué tienes? Y él me empieza a dar una lista infinita de drogas. Tengo mota, tengo coca, tengo hongos, LSD, MDMA, éxtasis, chocomota, chocococa, choco LSD, choco MDMA, choco éxtasis. Pues saben que esa es la nueva de los drogadictos, ¿no? Que están llevando como todas las drogas a chocolate, como para que a ti no te suene tan grave. Como, no, brother, esta es chocococa, esta es como un toddy. Él me da esa lista y yo me quedo pensando y que, oye, ¿qué le llevo a esta gente, vale? ¿Será un poco de chocococa con chocohongos? Chocohongos. Sí, y tardo mucho y este tipo se altera y me dice, ¿qué vas a querer, güey? Yo le digo, disculpa, la coca, ¿cuánto? Yo digo, esto, saco el dinero así, él frena el carro, agarra el dinero, me dio dos bolsas y me dijo, ¡bájate, güey! Y yo me bajé así con las dos bolsitas a 15 cuadras de mi casa. México es un país que es como surrealista, yo siempre lo digo, porque pasan cosas mágicas. Yo cuando llegué a México no tenía trabajo, estuve desempleado como por 4 meses, no conseguía trabajo en ningún lado y tenía mucho tiempo libre. Tengo este amigo que hace escalada en un gimnasio indoor, siempre me invitaba, pero a mí realmente no me llamaba la atención. Pero un día me invita, yo estaba fastidiado, le digo, bueno, vamos a ir. Me encantó, no solo me pareció tremendo ejercicio la escalada, sino también como súper divertido. Y había un profesor ahí y le pregunté, mira, ¿cuánto cuestan las clases? Me dijo el precio y le dije, toma, perfecto, te pago 3 meses adelantado. ¿Sabes esas decisiones que tú tomas cuando estás más loco que el coño? Que dices, no tengo trabajo, estoy deprimido, me estoy comiendo los ahorros al borde de la quiebra, pero voy a hacer escalada, como que eso va a solucionar todos los problemas. Empiezo a ir a la escalada y me encantaba, iba 3 veces a la semana, pero un día me caigo, se me dobla la muñeca y se me hinchó así. A mí no me gusta ir al médico por nada del mundo, pero esta molestia era tan grande que yo no podía ni siquiera usar la laptop. Entonces digo, bueno, tengo que ir a un traumatólogo. Me recomiendan a este médico, del cual yo no tenía ni idea, un médico mexicano, y me veo que está cerca de mi casa. Me voy caminando, llego, el consultorio quedaba en una casa totalmente residencial, en el sentido que no decía en ningún lado doctor, consultorio, traumatólogo, nada. Una casa como arquitectura de los años 60, lucía abandonada. Abro la puerta, ¿no?, de entrada, y veo que adentro sí hay como una sala de espera. 4 sillas y un escritorio en el que algún momento hubo una enfermera, una secretaria, todo como de los años 60, todo abandonado, con una capa de polvo y todo. Y yo ya me asusto, digo, ¿qué es esto? Y empiezo, ¿doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien aquí? Veo la puerta del doctor al final, ¿no? Toco. No conteste y yo abro ya asustado pensando que el doctor va a estar muerto con una lanza clavada, ¿no? Y abro así y digo, doctor, disculpe, ¿está aquí? ¿Doctor? Y en eso veo al doctor, era un anciano como de 88 años con la bata médica y todo, estaba así en el escritorio. Y yo digo, ese es el doctor. Y le digo, ¡doctor! Y el tipo, ay, pase, pase, por favor, contentísimo. Claro, tenía como 12 años sin recibir un cliente. Y yo entro caminando con todo el prejuicio del mundo pensando, este doctor no joda, estudió cuando no existía ni la radiografía, ¿no? Y me siento y digo, qué cagada, ¿no? Y el tipo me dice, ¿cuál es su nombre? Y yo le digo, Led Varela. Led Varela. Led Varela. Yo digo, ok, esto va a tardar 7 años, ¿no? El tipo empieza a llenar su forma médica. Este tipo todavía usaba papel carbón. ¿Recuerda el papel carbón? Bueno, este tipo lo usaba violentamente, papel carbón y papel carbón y papel carbón y papel carbón. Y yo, bueno, mientras él termina esto, me pongo a ver todos los títulos, ¿no?, y diplomas que él tiene detrás de su escritorio. Y en eso noto que en medio de todos los diplomas había una foto en la cual estaba el médico mucho más joven en un campo de fútbol abrazado con Pelé. Pelé joven, así con la playera de Brasil, sudado y todos los dos riéndose así. Yo digo, ¡ah, doctor! ¿Ese es usted con Pelé? Y el tipo... Ese soy yo con Pelé. Y yo, ¡oh! ¡Qué fantástico, doctor! ¿Y eso en qué año fue? Ese fue en 1970. Eso fue en el Mundial, doctor. Es que yo era el médico oficial del Estadio Azteca. Eso fue en la final, doctor. Eso fue apenas terminó la final. Eso es una foto histórica de verdad. ¡Qué impresionante! Y cambió por completo mi concepción del médico, porque pasó de ser un doctor desconocido a ser el doctor de Pelé. Yo dije, mira qué bien me está yendo en México. ¡Ah!
quien me está atendiendo. Es que definitivamente migrar es una inversión en uno mismo. Mira, el doctor de Pelé me está atendiendo. Un tipo que ha atendido, imagínate tú, a Pelé. Yo. Pelé. Pare de contar, ¿no? Estaba contentísimo con el médico. Él termina de llenar su hoja médica y me dice, ahora sí, ¿qué lo puedes ayudar? Y yo le digo, doctor, tengo esta molestia en la muñeca. Hice solo así, este gesto. Y él me dijo, está bien. Y yo le dije, doctor, usted es el médico, no lo quiero cuestionar, pero no va a examinar, a sacar una radiografía. Y me dice, no, eso es una lesión sumamente común, es una inflamación mal curada. Se pone el antiinflamatorio, 2-3 días, 3-9. Y yo, bueno, este tipo está senil, pero ya estoy aquí. Me pone el antiinflamatorio y yo a los 2 días estaba haciendo ejercicio de nuevo y me sentí tan mal conmigo mismo y con mi prejuicio, ¿sabes? Poniendo en duda la experiencia de este tipo y su trayectoria que tiene ejerciendo 70 años. Un doctor que sin saber nada de ti te ve y te dice, cáncer. Y uno, ¿cómo sabe, doctor? Desde aquí te veo los tumores, mira las sombras. Y uno. En México también me atendió una computadora, que es de las cosas más absurdas que me han sucedido en la vida. Me dio una gripe, estás potente, de 41.5 de fiebre. Pues sabes que hay gripes que son fuertes, pero tú estás operativo. O sea, te ves un Netflix, te pides un delivery. Este era el tipo de gripe que yo estaba simplemente arropado así, con alucinaciones, fiebre, vómitos, diarrea. ¿Sabes? Entonces, llévame, llévame. Estaba en la mierda y me llama uno de mis mejores amigos que vive allá en México y me dice, Palet, ¿qué pasó? Tengo una reunión de trabajo cerca de tu casa. ¿Será que nos tomamos una cerveza esta noche? Y yo le digo, no, amigo, me siento muy mal, estoy engripado y tengo fiebre, de verdad. La semana que viene le echamos bola, weón. Gracias por escribir, pero de verdad, estoy muy mal. Y él me dice, coño, qué cagada. Te recomiendo que vayas a la consulta de la Farmacia del Ahorro, me dice. La Farmacia del Ahorro es una franquicia de farmacias de mostrador mexicanas que están por todo el país. Hay miles. Y algunas de esas Farmacias del Ahorro tienen un pequeño consultorio popular donde la consulta cuesta 55 pesos. Esos son $2.75. Que tú dices, ¿qué consulta es esa? La que recomienda este tipo de amigo. Porque este era el tipo de amigo que sabe dónde está todo lo más barato. Todos tenemos un amigo así. O sea, el tipo de amigo que tú le dices, oye, descubrí una pizzería increíble, una margarita de este tamaño, pero exquisita, deliciosa, $2. Y él te dice, $2. Pero qué abuso. Si yo conozco un mendigo aquí a 3 cuadras que vive bajo el puente que él diseñó, un horno con el que hace la pizza con basura, que él agarra, ¿no? De porquería. Y hace las margaritas y le quedan divinas y las da gratis. Gratis la margarita. Lo único que pide por cada pizza, por cada margarita, es una chupada de verga. Y tú le preguntas, ¿una chupada de verga? Él te dice, sí, sí, pero ya va. Escucha la vuelta. El mendigo acaba rápido. Entonces no es así como que es una mamadera por la pizza. Y uno dice, no, yo sí, no dudo que sean buenas, pero yo prefiero pagar los $2. Y él te dice, bueno, allá tú, yo voy a pedir 3 y se va a dar sus 3 mamadas contentísimo por el ahorro. Ve a la consulta de la Farmacia del Ahorro. Yo googleo, veo que tengo una cerca con el consultorio y todo. Me llego, pregunto en el mostrador, ¿dónde está el consultorio? Esa puerta de allá. Toco la puerta y me contesta una voz de mujer así, ¡Pache! Yo abro la puerta, veo a la doctora, una mujer gordita con su bata blanca, lentes culo de botella y el pelo teñido de rojo. Y me dice que, ¡siéntese! Y yo avanzo y me siento y digo, esta doctora está como rara. La miro y ella agarra un termómetro y me lo mete en la boca y se me queda viendo fijo a los ojos el minuto entero que dura el termómetro así. Y yo así. Pasa el minuto, ella agarra el termómetro y voltea una computadora que tenía del lado, ¿no? Y yo estaba sentado en diagonal, entonces podía leer todo lo que ella escribía en el monitor. Y veo que en el monitor dice temperatura y ella agarra el termómetro y pone 41.2. Y abajo dice una pregunta, ¿tiene tos? Y ella voltea y me pregunta, ¿tiene tos? Y yo le digo, sí. Y ella pone sí. Abajo dice, ¿tiene vómito? Y ella voltea, ¿tiene vómito? Sí. Y ella pone sí. Abajo dice, ¿tiene diarrea? Y ella voltea, ¿tiene diarrea? Sí, ella pone sí. Yo digo, ¡ah, qué interesante!
el doctor es la computadora, pero claro, como no estamos en un punto tecnológico en el cual el doctor computadora tenga su propio cuerpo robótico y te pueda atender en el consultorio personalmente, siéntese aquí, tienen que contratar a esta mujer para que ella sea el cuerpo del doctor computadora. Y yo ahí entendí que esta mujer realmente no era una doctora, sino lo que era es este tipo de persona que está así en la raya, en la frontera, en el límite del retraso mental. ¿Sí saben qué tipo de persona estoy hablando? No, todos conocemos gente así. ¿Sabes que tú eres retrasado mental si tu coeficiente intelectual está por debajo de 68? Esta gente que tiene 67.7, o sea, redondeados, no son retardados. Entonces tienen que vivir una vida normal, ¿sabes? Yo soy normal, yo soy normal. Yo hice el test, soy normal. Mañana me voy a escribir en la universidad. Y uno, tú, sí, voy a estudiar ingeniería, ¿no? Y estudia ingeniería. Era el típico amigo de la universidad que siempre estaba al final de la clase hablando con el profesor porque tenía una duda. Siempre. Al final de la clase siempre se queda, profesor, que tengo una duda, el profesor. Y que, mire, profesor, ajá, esta fórmula que usted notó aquí, mire, primera pregunta, ¿qué es este palote largo aquí? Esa es la división de la fracción. Esa, la división de la fracción, exacto. Y yo vi, profesor, que usted está este número aquí arriba y debajo del palote está este otro y después estos dos palitos usted hizo uno nuevo, ¿no? Que sale de este. Ese nuevo lleva el palote, pero es que tienes que hacer la fórmula para saberlo. Claro, tengo que hacer la fórmula, pues imagínate cómo vas a saber si sin hacer la fórmula habría que ser un genio, ¿verdad? Entonces, la voy a hacer frente a usted, profesor, para que me ayude, ¿ok? Voy. Ok, este es el número que está más arriba, este está abajo. Este número tiene un 2 chiquito aquí que... Si ese 2 es tan chiquito, vale menos que un 2 porque no... Es el 2 más chiquito que yo he visto y todo eso debe valer como punto 1. ¿Será? Pues sí. Claro, pues este sí. No, sí me cuesta, profesor. ¡Porque tienes retardo! Solo que nunca te dieron tu certificado oficial. Tienes que andar viviendo una vida normal, una pesadilla, porque soy ingeniero. Y todo eso es culpa de gente corriendo la arruga. Porque, ¿qué pasa? La gente que es así ya la detectan en primaria cuando son niños y hay un profesor que llega y dice, oye, ¿no has notado, hablando con los otros profesores, que este niño es como... ¿No le da? Es como... ¿Y los otros profesores? Pasan 10 años, una profesora va al salón de profesores y dice, oye, ¿no has notado este muchacho? ¿Cómo, no? O sea, hasta la manera de hablar, ¿cómo? ¿No les parece? Los otros profesores. Tipo llega a la universidad, otro profesor, oye, este tipo está haciendo posgrado y todo, pero ¿no les parece que él tiene algo como su manera de ser? ¿No le encuentran como el profesor? Y nadie dice nada y el tipo llega a presidente, ¿sí me entiendes? Nadie dice una mierda. Y pasa en todos lados. En todos lados. Miren, en el aeropuerto de Miami hay un cafetín que se llama el Café Versalles. A mí me encanta ese lugar porque tiene dos peculiaridades. Es una franquicia, ¿no? Este cafetín. La primera es que siempre está atendido por 4 mujeres cubanas idénticas que parece que las clonaran y las ubican en los distintos Café Versalles que van abriendo. Y la segunda es que en el Café Versalles tratan a todos los clientes, sin excepción, como si tuviesen retraso mental. O sea, cuando tú estás en la fila, ¿no? Para pasar de primero, que ya estás de primero para pasar al mostrador, en el Café Versalles estás así y la mujer de mostrador te dice, pase, pase por aquí, entonces tú pasas. Y ella te dice, quiero una empanadita de pollo. Y no, ay, sí, empanadita de pollo me gusta. Y quiero una empanadita de carne. Así no es pollo y pollo, es pollo y carne. Ay, así mejor, porque pollo y pollo me aburro. Carne y carne me aburro. Pollo y carne, variedad, diversión. Y quiere café con leche, le gusta café con leche. Ay, café con leche me encanta, porque el café con la leche, con la tapita, se quema. Genial. Y va a querer una agüita, porque a veces en el vuelo da sed, ¿verdad? ¿No le ha pasado que le hace? Ay, a mí me ha pasado. Que estoy en el avión y digo, ay, tengo la garganta seca. No se me ocurrió comprar agüita. Perfecto, venga que vamos a pagar. Agárreme la mano, señor. Mete su tarjeta, ve esa maquinita con los botones. Ahí mete la tarjeta, ¿no? Así, no, señor. Meta, ve que tiene un dorado la tarjeta. Eso métalo. A ver, señora, a la cuenta de 3, vamos. 3, 2,
Uno y eso. Y ahorita pone su pip, 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 pip. Y uno que pipu pipi secreto. Si ese es de usted, no me lo diga, póngalo. Pipu pipi. Aprobado, váyase para la mierda. Me encanta el Café Versalles. Porque lo que entendió la gerencia del Café Versalles es que la mayoría de la gente es retardada mental. La mayoría. Y eso lo vemos todos los días. Es impresionante. ¿Cuántas veces no has estado en una fila en la línea ahí de Burger King, de McDonald's, y cuando pasa el tipo que está frente a ti después de 15 minutos haciendo la fila, pasa la caja, ahí es que el tipo empieza, voy a pedir que ¡maldita sea! 15 minutos estuviste aquí para elegir entre tres hamburguesitas que venden aquí. ¿Qué estabas haciendo? Estoy apurado, hermano. Yo odio las armas, las odio, las detesto, pero el único momento en el que me provoca tener un revólver es cuando me pasa eso para matarme frente al tipo. ¿Sabes? Que mientras está, es decir, amigo, amigo, voltea, amigo, y el tipo, sí, esto es por tu culpa. ¡Pah! Y darme un tiro y cae muerto frente a él. Que tenga que pagar terapia por una década. El tipo hablando con la psicóloga. Todavía me despierto en medio de la noche porque escucho. Yo estaba viendo y ese tipo gritó a mí, amigo, amigo. Y yo lo que estaba era viendo la para elegir. Y la psicóloga, bueno, Robert, quizás debiste elegir tu hamburguesita más rápido. El punto es, esta mujer llena todo en la computadora, presiona enter y la misma computadora chichi, 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 imprime un récipe. Ella le pone un sello, doctor retardado. Con eso fui al mostrador, me dieron unos antibióticos y a los 2-3 días estaba como nuevo. Y dije, oye, qué maravilla, ¿verdad? Me sentí tan agradecido con la tecnología. Porque dije, no puedo creer que uno de los mejores doctores que me ha atendido en mi vida es una computadora. Porque yo he tenido muy mala experiencia con los médicos, la verdad. La peor que tuve en mi vida fue hace ya 7 años más o menos. Yo empecé a sentir esta molestia insoportable en el ano, ¿no? Y hago lo que hace cualquier persona, googleo molestia insoportable en el ano, ¿qué es esto que tengo y siento? Ayúdame, Google, siento mucho miedo, por favor. Y Google lo que hace es mostrarte una foto de las peores hemorroides que se han registrado en la historia. Una foto que yo le avisé, ¡ay! Salí corriendo, ¿no? Antes de que mi ano explotara. Fui a un centro médico que estaba como deprimido, un lugar que estaba como en decadencia, ¿no? Pregunto en el mostrador dónde está el médico, me dicen esa puerta allá. Toco la puerta, el tipo me dice que pase. Desde que yo vi al doctor, él me generó mala impresión porque tenía como mala apariencia. Estaba primero como sudado, con la barba crecida, pero lo que más me llamó la atención es que tenía la bata sucia, o sea, como manchada como con grasa y unas gotitas de sangre. ¿Qué es esto? Y el tipo, pero lo que más me impresionó del tipo era la voz, porque la voz era y que... ¡Ah! ¿En qué podemos ayudarle? Aquí estamos para servirle. Tenga cuidado, hay muchos piratas en la medicina, ¿oyó? Y yo le explico, ¿no? Y le digo, bueno, doctor, yo lo que tengo es una molestia insoportable en el ano. ¡Ah! Eso debe ser hemorroide, ¿ah? Eso debe ser hemorroide. Vamos a revisar, no vaya a ser algo más grave, a pendiente, muchos piratas. Pasamos a la camilla, tú te tienes que acostar así de lado y te bajas los pantalones. Y fue súper loco porque él revisó el ano y luego de revisar el ano se apoyó con sus brazos en esta parte de mi cuerpo, como si yo fuese una barra, y se apoyó así y me dijo, ¿y qué? ¡Sí es hemorroide! Pasamos al escritorio y él me explica, ¿no? Y me dice, ah, te cuento, mira, tienes hemorroides, te explico. El ano es una zona sumamente irrigada, tiene mucho vaso sanguíneo. Entonces empieza a formar como unos coágulos. Ese coágulo crece, es lo que termina formando la hemorroide, ¿no? Como tal. Entonces la manera de solucionar este, el procedimiento apropiado, es que se agarra un bisturí, se hace un corte en el ano y ya posteriormente dije, ¿cómo? ¿Un corte con bisturí en el ano? Sí. Yo le dije, doctor, ¿pero eso es para casos más graves o el mío lo requiere? El suyo lo requiere ya. Me cambió el temple, ¿no? Porque no hay manera linda de que te digan que te van a cortar el ano con un bisturí, ¿no? Qué interesante. Entonces yo le pregunto, bueno, doctor, ¿cómo hacemos esto? Y él me da dos opciones. Él me dio estos precios en bolívares, que es una cifra que ya yo ni recuerdo, así que les voy a decir una cifra en dólares para que entiendan lo grande de la diferencia. Me dice, hay dos opciones, ¿no? Dos opciones para solucionar esto. La primera es, te metemos por aquí por emergencia, ahí nos asigna un quirófano, te ponemos tu anestesia, se te hace su procedimiento, eso es ambulatorio, usted se va a su casa hoy mismo tranquilo. Eso va a costar $800, oye.
La otra forma es que ese mismo procedimiento se lo hago yo aquí en el consultorio. Yo le cobro 100. Y yo le digo, doctor, acá. Y él me dice, el único detalle es que yo no trabajo anestesia. ¿Cuánto es que cuesta el lugar con el quirófano y la anestesia y la limpieza y todo correcto? 800. ¿Y usted? 100. Mucho dinero. Vamos a hacerlo aquí, doctor. El tipo hasta se emocionó. ¡Sí, va! Volvemos a la camilla, ¿no? Yo me bajo los pantalones, él se pone sus guantes, pero antes de agarrar el bisturí, él agarró estas paletas de madera. ¿Sabes estas paletas de madera clásica del doctor? La clásica paleta de madera de médico. Él agarró 4 juntas y me las dio y que, ¡muerde duro, chamo! Y yo mordí la madera y empezó el procedimiento, que evidentemente no fue un cortecito, fue más algo así como, ajá, voy, chamo, valiente, fuerza ahí, voy a empezar ya, aguante, muerda duro la madera, voy, ajá, a ver, eso, a ver, falta, hay otra más grande, falta mucho, aguante y valiente, chamo, muerda la madera. Vamos. Falta todavía. Bueno, este tipo me desfiguró el ano. Mi ano quedó como esa gente que va en un carro y se voltea en la autopista el carro, se prende en fuego, pero los rescatan que quedan todos pelados así con un solo ojito. Así quedó mi ano. Como el villano de la película Hannibal. Este tipo termina de figurarme el ano y simplemente agarró un montón de gases. Me dijo, está listo. Y yo salí. Y fíjense qué interesante cómo funciona la mente, y es la razón principal por la cual yo amo este cuento. Yo siempre había imaginado, y esto realmente no tiene ningún tipo de sentido, pero era como yo me lo imaginaba, que cuando tú ibas caminando, ¿no?, en una línea recta, el ano iba junto a ti, en una línea recta, perfecta, sobre un eje imaginario recto. Pero yo aprendí, gracias a tener el ano cortado, que cuando tú vas caminando, el ano realmente va así. Entonces, cada vez que yo medio me movía, se me movía la cortada en el ano y me daba un dolor intenso y me venía como un flashback del médico. Era que, ¡ña, ña, ña, ña! Y estos flashbacks me duraron meses. Yo recuerdo que ya tenía como 3 meses el procedimiento, iba manejando el carro y me dolió el ano así, ¡ña, ña, ña, ña! Casi choco. La moraleja de esta historia es que el culo es muy noble y uno no lo protege ni lo valora como él merece. Les doy un ejemplo de lo noble que es el culo. Tú te vas, vamos a decir, de vacaciones a Nueva York, a conocer la ciudad, 5 días, ver los edificios, pasear, ¿no? Llegas al hotel, dejas tus cosas, sales a caminar y a ver la ciudad, estás ya lejos, a una hora, el cuerpo te avisa que tienes que hacer pipí. ¡Tenemos que hacer pipí! Tú dices, cuerpo, ya va, dame 10 minutos que no sé dónde, habrá un baño por aquí, de quizás algo cerca, ¿será que puedo pedir un restaurante? Y el cuerpo te dice, ¡pipí ya! ¡Pipí urgente! ¡Pipí en 10 segundos va a empezar a salir la primera gota! 10, 9, 8, 7, y no hay maldito cuerpo. ¿Puedo usar el baño, por favor? No solo gente consuma. ¡Dame un café! ¡Café rápido! ¡Cóbrate ahí! ¡Ay! ¡Ay! Y vas y haces pipí, ok. El culo, en cambio, está dispuesto a negociar. Misma situación, te vas a Nueva York 5 días de vacaciones, a ver la ciudad, pasear, ver los edificios, llegas al hotel, dejas tus cosas, sales a caminar, estás lejos ya, a una hora el cuerpo te avisa que tienes que cagar. ¡Tenemos que cagar! Tú dices, culo, ya va, dame 10 minutos porque no sé dónde habrá un baño por aquí, no conozco este lugar, déjame ver, quizás si pido aquí. Y el culo te dice, ya va, vale,
cálmate, que te tengo una propuesta. Te escucho, culo. Si te tiras dos pedos duros, te aguanto hasta el hotel. Me parece un trato justo, culo. Y te tiras tus dos pedos duros, pero tiene que ser duro. No puede ser ese peo que uno va soltando como a cuentagota, ese no funciona. Tiene que ser ese peo que tú, sabes, que tú tienes que creer. O sea, es como soltarse en Benji, ¿sabes? Tienes que, es ese peo. Miren, hace 4 años tuve que ir a Santiago de Chile porque tuve 3 shows de stand-up allá, y en Santiago de Chile vive uno de mis mejores amigos, específicamente mi mejor amigo gay, cosa que es interesante y es relevante para la historia, ¿no? Voy a Chile, tengo que estar una semana entera en Santiago y le escribo a este amigo, le digo, mira, tengo los 3 shows allá, voy a estar una semana, ¿me puedo quedar en tu casa? Me dice, sí, claro, no hay ningún tipo de problema. Yo sufro mucho de la espalda, o sea, siempre me duele la parte baja de la espalda, entonces siempre me estoy estirando, soy de estas personas que hacen salud al sol, me acuesto en el piso, siempre estoy jodido de la espalda, pero la semana que yo estuve en su casa estaba peor que nunca, y él me ve y me dice, coño, chamo, tú sí sufres de la espalda, vale, me da lástima, déjame cuadrarte una cita con mi masajista, que yo sufro de lumbago y me doy un masaje una vez a la semana, y el tipo es fantástico, me ayuda muchísimo con el dolor, y yo le digo, oye, sí, me encantaría porque me está matando esto, pero hay que ir al estudio de él, o él viene para acá. Él me dice, no, él viene para acá, de hecho déjame escribirle, porque tal vez puede venir hoy mismo. Agarra el celular, le empieza a escribir al masajista, y en eso voltea y me dice, eso sí, Led, cuando veas al masajista vas a pensar, este tipo me va a chupar la verga. Yo me río por compromiso, ¿no? Asumiendo que es un chiste y que, bueno, estos gays son más locos, de verdad, siempre con ese humor tan astuto, ¿no? De verdad, qué buena vaina. Pero me quedo pensando, no, mira, chupar la verga, ¿no? Este tipo. Yo no quiero masaje homosexual, yo quiero masaje heterodeportivo, o sea, entonces, pero al mismo tiempo me parecía el colmo de la homofobia ir a preguntarle a mi amigo para comprobar que, mira, pero eso no es que incluye mamada, ¿no? No me estás cuadrando, hay una mamada sorpresa, ¿ah? Yo no quiero nada, ninguna mamada, ni nada, ni, como que yo entendiera que cualquier servicio que contrata un gay incluye mamada, cosa que no es así. Entonces no pregunté, me quedé con la duda. Mi amigo me dice, mira, respondió el masajista, viene a las 11:30. Mi amigo se va para su trabajo y yo me quedo solo en el departamento. A las 11:30 en punto, plim, plim, suena el timbre, ¿no? Yo abro la puerta con tremenda curiosidad de ver cómo es este tipo que me va a chupar la verga. Y cuando lo veo, me quedo impactado porque era como un caballero, el zodíaco, como una especie de ángel gay. Yo nunca había visto un hombre así. Tenía el pelo rubio, largo, pero salvaje, como que se había bañado desnudo en un río y se le secó mientras venía a dar el masaje a caballo. El cuerpo simplemente perfecto, así, no muy musculoso, sino definido, como los modelos estos de Muscle and Fitness, ¿sabes? Se le veían los pezoncitos así por debajo de la batica, el culito parado firme así, la nariz perfilada, unos ojos verdes con unas pestañotas y los labios carnosos. Yo lo vi y dije, este tipo me va a chupar tanto la verga. Tanto. Y ni siquiera es un tema de homosexualidad, es peor. Yo sentí que era mi destino. Cuando yo abrí la puerta, mi pene levitó hacia la boca de él. Que dije, ¿qué es esto que hay aquí? Que hay unos hilos aquí, una magia negra. Veo al tipo, ¿no? Le digo que pase al departamento. Él empieza a armar su mesa de masaje. Me pregunta si yo tengo algún tipo de lesión. Yo le digo, sí, tengo una lesión en la rodilla, una en el hombro. Perfecto, ponte aquí. ¿Sabes? Cuando tú te acuestas en una mesa de masaje, quedas con la cara así metida como en un hueco, ¿no? Entonces yo estoy así y él empieza el masaje y empieza... ¡Wow, Led! Estás muy tenso. Muy, muy tenso, ¿vale? Tenía años sin ver algo así, tanta tensión. Tan, tan, tan tenso. Cada vez que me decía que yo estaba tenso, yo me iba tensando más. Finalmente él llega a esta área, ¿no? Que era la que yo tenía peor, toda anudada estaba así, ¿no? Entonces toca y dice, ah, esta área la tienes terrible, Led. Vamos a empezar por aquí para que se te relaje esta parte. Entonces, claro, él empieza a hacer el masaje en esta área, ¿no? Yo estoy en la mesa de masaje con la cara así. Él está aquí parado frente a mí. Entonces yo lo único que veía a través del hueco eran los piecitos de él mientras él hacía el masaje, ¿no? El tipo arranca y efectivamente era tremendo masajista y me empieza a soltar toda esta zona que yo la tenía pero terrible y que me dolía muchísimo. Entonces me empieza a relajar.
y a relajar y a relajar. Y llega un momento que yo estaba como en un clímax de relajación, como en un éxtasis, y me he quedado dormido y se me ha salido un hilo de baba gigante. ¡Shh! El hilo de baba fue tan grande que me despertó. Yo hice... Y cuando veo el hilo de baba había caído mitad en el piso y mitad en el pie del masajista. Y yo dije, ¡no! ¡No! Va a pensar que me puso a salivar por la homosexualidad. ¡No, no, 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 no! ¡Que no vea la baba! Le voy a explicar que me quedé dormido. Usted no le explique, eso es más gay. No expliques nada. No expliques nada. Que no vea la baba. Dios, te suplico que no vea la baba. Llévame. Pero que no vea la baba, por favor. Es lo único que voy a pedir en mi vida. Y en eso el masajista ve la baba y hace y dice, ¿qué es esto? Y se separa el pie así con el hilo de salida del piso. La escena más sexual que yo vi en mi vida. Yo me quedé y que, yo pensé que ya lo que venía era el pene así. No, gracias. No, no me cogió, para quien tenga la duda. Que si había un momento para cogerme era ese, porque yo estaba tan relajado, ¿sabes? Que él solo se tenía que subir sobre mí, penetrarme y salíamos los dos volando al espacio así. Ya para cerrar, les quiero contar la historia de la única vez en mi vida que fui a una clase de CrossFit. Conocí a esta muchacha muy interesante, muy bella. Era una rubia que era como una vikinga porque había ganado 2 campeonatos de CrossFit. Entonces era sexy, pero a la vez se veía fuerte, como que podía agarrar una moto y tirarla por encima de un muro. Y me encantaba la jeva. Yo tenía su número y siempre la escribía y hablaba con ella, pero ella no me paraba mucho, ¿no? Yo digo un día como que, oye, la voy a invitar a salir porque creo que los mensajes son como muy impersonales. Creo que en persona puedo tener como mayor oportunidad, ¿no? Que oye, que me conozca, no sé, capaz le interesa, ¿no? Entonces le escribo y le digo, oye, mira, siempre hablamos, pero ¿no te gustaría que salgamos un día a tomar un café, al cine, a cenar, una cita, realmente, lo que tú quieras? Y ella me dice, bueno, dale, Led, sí, tengamos una cita. Pero ¿sabes qué? Tengamos una cita distinta. Y yo me quedo y que, distinto. Pero uno es hipócrita, ¿no? Y le digo, ¿qué? Distinto es mi favorito. Siempre tengo ese problema, la gente no quiere distinto. Yo estoy todo el día googleando, distinto, distinto, ¿qué hay distinto hoy? Ella me dice, ¿en serio? Te lo juro. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Entonces ella me dice, bueno, tengamos una cita en el CrossFit. Y yo me quedo y que, ¿en el CrossFit? Pero de nuevo, ¿no? Uno es hipócrita, ¿no? Y uno tiene queso. Entonces le dije, dale, sí, qué casualidad. Siempre me ha encantado, uno de mis sueños, pues, de la vida, ir al CrossFit. O sea, no me había atrevido, ¿no? Casualidad que justo tú me invitas. ¿En serio, Led? Sí. ¿Cuándo es eso? Mañana. ¿A qué hora? 6:00 a.m. ¡Genial! Me llego a las 5:45 al gimnasio. Recuerdo que quedaba en un pequeño centro comercial, ¿no? Estaba todavía cerrado el gimnasio. La chama estaba sentada frente al gimnasio. Yo me siento junto a ella y nos ponemos a hablar. En eso yo me pongo a ver a toda la gente que está esperando para entrar al CrossFit y se me dispara la inseguridad porque era pura gente de esta, hombres y mujeres que tienen unos cuerpos que tú no entiendes. Como tanto músculo, tanta fuerza, las nalgas así que tú sientes que pudiesen partir un bloque de concreto así, las piernas todo rayado. ¿Sabes? La oreja definida, párpado definido, colmillo definido. Que uno pregunta, ¿y cómo defines colmillo? No, yo voy al gimnasio. Tres de 10. Y uno, coño, lo voy a intentar. Pienso incluso, oye, me voy a ir porque esta gente voy a pasar vergüenza, ¿no? ¿Será que invento una excusa? Pero digo, no, qué tontería, ya estoy aquí, ¿no? Llegan los profesores, era un hombre y una mujer, los dos jóvenes, bellos, cuerpo perfecto, reúnen a todo el grupo, le dan como una charla motivacional porque saben que el CrossFit tiene como todo este aspecto motivacional, tipo, no hay límite, el universo es el límite cuando te gustan las mancuernas, ¿sabes? Todo ese pedo. Entonces, viene, reúnen, todo el mundo así, lleno de energía, ¿no? Y el tipo dice, pone el reloj en cero y se para frente a una pizarra en blanco y dice, esto es lo que vamos a hacer, suave porque tenemos gente nueva, arrancamos con 850 burpees, vamos a saltar la cuerda, doble salto, 28 minutos pura locura, corremos full velocidad, 28 kilómetros hasta el desmayo, hacemos 1500 flexiones, 1200 squats y vamos a cerrar suave con 850 pull-ups. Yo me quedé y qué. Y le pregunté a esta mujer de la manera más discreta que pude y que, mira,
los ejercicios que él anotó en la pizarra son los de hoy o los de toda la semana. Y ella me dijo, los de hoy. Ya me parecía muy poco para toda la semana. Anda flojeando aquí. El tipo, como les dije, pone el reloj en cero, reúne a todo el grupo y ¡pip! Empieza la clase, esa locura, ¿no? Salto doble cuerda. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta de esto? 27 minutos, sí, ok. Vamos, ya. Y la pelota. Se la agarra, pull up con la liga. Milagrosamente logro llegar a la última rutina que la recuerdo perfectamente. Había que dar 5 vueltas a toda velocidad alrededor del centro comercial donde está el gimnasio, entrar al gimnasio, hacer como 1000 flexiones, 5 vueltas a toda velocidad, 1000 flexiones, 5 vueltas a toda velocidad, 1000 flexiones, eso 5 veces. Cuando yo estoy llegando de correr la tercera vuelta, yo empiezo a sentir... ¿Cómo me empiezo a desdoblar? Y digo, ¡ay! ¿Qué es esto que me está pasando? Me estoy desmayando, ¿no? Me está dando la famosa pálida, la que le daba a las gorditas en el colegio. Y yo soy muy orgulloso y yo no me quería desmayar como un saco de papa frente a un montón de musculosos desconocidos, ¿no? Entonces dije, lo que se me ocurrió fue, déjame autodesmayarme. Entonces cuando yo iba entrando al gimnasio, ni siquiera donde se hace ejercicio, al lado de las oficinas, yo me empecé a acostar en el piso así, ay, me voy a acostar aquí, rapidito, descansar los ojitos, no se preocupen, todo perfecto, todo bien. Y cuando me estoy por quedar desmayado, aparece el musculoso este, el entrenador, y que, ¡let! ¡Te estás desmayando, ven! Y me carga así que yo quedo todo mullidito entre los bíceps, hombro, trapecio, y empieza, ¡Led, mírame! ¡Led, no te desmayes, Led! Y yo, ¡suéltame! ¡Suéltame! ¡No, mírame! ¡No te puedes desmayar! ¡Mírame! ¡Toma, Led! ¡Toma! ¡Toma un caramelito! ¡Toma un caramelito! Y saca un caramelito del bolsillo, desnudo, no en un papelito, no en una cajita, no en un plastiquito, el caramelo desnudo en el bolsillo con la pelusa. Y me va a dar el caramelito y yo en medio del desmayo noto que este tipo ha sacado el caramelo listo muy rápido, ¿sabes? Directo, o sea, yo digo, ¿dónde queda la acción de? Y el tipo saca este caramelito del culo y me lo va a dar y empieza, toma caramelito, le digo, ¡no quiero caramelito! ¡No quiero caramelito! Yo tenía la boca tan seca que el caramelo se me quedó pegado aquí. Y lo último que yo vi antes de desmayarme fue esta mujer viéndome así con cara de asco y yo dije, distinto. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, 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 de verdad. Esto fue Orgullo Nacional en Buenos Aires. 1,000,000 de gracias. Los amo con todo el corazón. Nos vemos pronto.